I feel happy, so, so happy. I feel happy, so, so happy. I feel happy, so, so happy. Yeah! Come on! I feel happy, so, so happy. So, so happy. I feel happy, so, so happy. Oh yeah. I feel happy, so, so happy. So happy. Come on. Happy. So happy, happy. So happy, happy. So happy, happy. Happy, happy, happy. I'm really happy. So happy. I feel happy, 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 happy. So, so happy. Happy, 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 happy. I feel happy, 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 happy. So, so happy. Happy, 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 happy. I feel happy, 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 happy. So, so happy. Happy, happy. Woo! Come on! Mejores mates, Enzo. Bueno, estoy en la pieza con él y me hace siempre mates. La leyenda, obviamente, Messi. El más gracioso, el Papu. Y tu mejor amigo, bueno, como dije recién, Enzo, porque comparto pieza y nos conocemos de River. Hola, soy Enzo Fernández. Bueno, quería mandarle un saludo a todos los campeones del 85 de defensa, mandarles un fuerte abrazo y vamos al Alcón siempre. So, so happy. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Ya llego, desde el cielo lo voy. Somos campeones. Contigo, con la toque, con mi hija, con la Sole, que está alentando tan bajo. ¡Vamos! Que Argentina venía perdiendo, se venía frustrando mucho el equipo, la gente estaba enojada. Todos los periodistas le estaban dando, hablando mal de Leo, y bueno, fue como una manera de defenderlo, de apoyarlo y de sentir que estábamos con él en un difícil momento para hacer. Si te importa leer una parte de esa poema que has escrito. A ver, Leo, segundo párrafo. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano? Una persona con un talento inigualable. El mejor jugador del planeta, pero una persona, en fin, ¿cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo? A darnos cuenta de que vos sos el responsable del enojo que nos provocó perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. ¿Y lo recuerdas alguna vez esta carta? ¿A él ahora? Sí, creo, igual no sé si la vio o no, pero nada, escribir una carta y hoy en día jugar con él. Es algo muy soñado, es algo muy, estoy muy no feliz. No sería mal si lo das carta ahora para y dice, mira eso, te escribí. No, ahora no puedo. Me daría un poco de vergüenza. ¿Verdad? No, no, qué vergüenza, pero es una carta genial, ¿no? Sí. Felicidades. Es mi primer mundial, la verdad lo estoy disfrutando mucho, trato de aprender de los más grandes. Me tocó entrar con México, he convertido un gol, así que nada, después me tocó jugar con Polonia y luego con Australia. Así que nada, traté de hacer lo mejor posible, ayudar al equipo,
Así que nada, seguiremos por más. Ahora toca Holanda, que es un rival muy difícil. Y marcar un gol en un mundial, creo que siempre lo soñé de chico, de que tengo uso de razón. La verdad que hacer un gol en un mundial es algo muy histórico. Estoy feliz de marcarlo y creo que va a quedar en la historia de Argentina. Creo que es algo soñado, sí. Y sí, siempre es algo especial jugar con Leo. La verdad que es un sueño de todo niño, así que nada, estoy muy, muy feliz de haberlo cumplido. Y son campeones del mundo con Messi como compañero. Una valoración, imagino, para vos, de alguien al cual idolatraste toda tu vida, al cual imagino que querés como cada uno de los argentinos. Y bueno, y jugaste y ganaste una Copa del Mundo con Messi. Sí, bueno, Leo es mi ídolo, yo creo que él lo sabe. Toda la gente lo sabe, siempre, desde chico, siempre que lo miro todos sus partidos. Me dolía tanto cuando el periodismo lo criticaba porque era muy fan de él. Y bueno, ese día le escribí una carta dedicándole algunas palabras que sentía. Estoy muy feliz por él, primero porque luchó tanto esto. Y creo que hoy fue su último mundial y vamos a hablarse con una Copa del Mundo. No es para cualquiera y se lo merece por todo lo que luchó, todos los objetivos que logró, todo lo que genera en el argentino, en la gente, en nosotros. Es un líder positivo, la verdad que tengo palabras de agradecimiento con él. El primer día que lo conocí, que lo saludé, que fuimos compañeros, siempre estuvo su hombro para mí, me aconsejó. Bueno, me tocó enfrentarme en contra y después jugué con él. La verdad que tengo palabras de agradecimiento, solamente se lo merece más que nadie. Sabes lo que lo quiero porque es mi ídolo y siempre lo va a hacer. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? ¿Ah? Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. Julián Álvarez's first Manchester City goal. Sí, estamos en un gran momento, como decís, muchos partidos sin perder. El equipo está bien, está sólido. Pero bueno, un mundial es muy difícil. Obviamente que vamos a intentar dar lo mejor, como lo hacemos siempre. Pero como te dije antes, un mundial, cualquier partido te puede dejar afuera, cualquier detalle. Entonces vamos a entrenar en eso, a perfeccionarnos para bueno, hacer una gran Copa del Mundo. Sí, para mí sí, siempre Messi está al 100 para mí, o si está un poco menos es como si estuviese al 100, porque las cosas que hace son magníficas, es único y bueno, obviamente que tenerlo es un privilegio y vamos a ayudar a él y todo el equipo para bueno, para llevar una alegría a Argentina. Que bueno, que como capitán una gran persona, porque bueno, lleva al grupo de una gran manera y ahí se vio reflejado antes de la final, que dijo unas palabras increíbles. No, bueno, siempre fue Messi y obviamente como argentino elijo a Messi por lo que hizo
también en ese mundial, que fue, salió mejor jugador, hizo muchos goles y bueno, obviamente. Siempre admiré mucho a Messi, es mi ídolo desde muy chico, de toda la familia, de mis hermanos también. Así que bueno, Messi es un héroe para mí. ¿Qué significó haberlo conocido y haber podido jugar con él? Un sueño cumplido, porque bueno, soñaba de chico jugar en la selección o compartir con él, que es mi ídolo, y poder haber logrado esto con 22 años, obviamente que muy orgulloso, contento y nada, seguir por más.